el fondo de nuestro corazón, de toda la familia Sosa Ortiz. Gracias. Durante el funeral de José José en Miami, diversas reacciones llamaron la atención de los fans del príncipe de la canción. Sin embargo, fue la de José Joel cuando vio llorar a su hermana Sarita la que se volvió viral en redes sociales. Fue un velorio muy bonito y muy emotivo. José José fue velado este 4 de octubre en la funeraria Caballero Rivero Westchester, en Miami, Florida. Pasada las 4 de la tarde, sus tres hijos, José Joel, Marisol y Sara Sosa, tuvieron un encuentro con la prensa, en el que Sarita no pudo evitar romper en llanto. José Joel reaccionó ante las lágrimas de Sara Sosa e hizo diferentes gestos que los internautas calificaron de incredulidad. En la grabación se ve al mayor de los tres hermanos levantando las cejas mientras mira con rostro serio a su media hermana. Los comentarios de los internautas no se hicieron esperar y de inmediato aseguraron que los gestos de José Joel ante el llanto de Sarita valen oro, pues las lágrimas de su hermana son de cocodrilo. Este miércoles se le rindió un homenaje al príncipe de la canción en la Ciudad de México y los restos del cantante recorrieron Bellas Artes, el Parque de la China en Clavería y, por último, fueron enterrados en Panteón Francés. José José, ¿por qué sus hijos estaban o están peleados? La historia completa. José José tuvo tres hijos, quienes tras su muerte han mostrado públicamente la mala relación que tienen. José Joel y Marisol, frutos de su relación con Ana Elena Noreña, le declararon la guerra a Sarita Sosa, hija del cantante con la cubana Sarita Salazar. El dolor que ha dejado la muerte de José José en su familia y seguidores aún es muy fuerte. Sin embargo, el cantante no podría descansar en paz debido a la mala relación que tienen sus hijos. Y es que, tras el fallecimiento del príncipe de la canción, de quien solo se conoce que dejó de existir en un hospital de Miami, lo que más ha llamado la atención ha sido la pelea en la que se enfrascaron sus hijos mayores José Joel y Marisol, fruto de su relación con Ana Elena Noreña, con la menor Sarita Sosa, producto del matrimonio con la cubana Sarita Salazar. La hija menor del intérprete es acusada de esconder el cuerpo de su padre y no dejar que sus otros hermanos lo vean. Lo que más indignación ha causado en México, es que la muchacha dio entrevistas a Univision a pocos días del fallecimiento de José Rómulo Sosa Ortiz y que según la revista TV Notas, habría cobrado $1.5 millones por ello. Pero, ¿cómo se inició esta mala relación entre hermanos, que al parecer tendría para rato? A continuación, te explicamos todos los detalles. Debido a la mala relación que tienen José Joel, hijo mayor del cantante, recordó cómo comenzó este conflicto entre ellos junto a su madre Anel Noreña, con Sara Salazar, la última esposa de José José, y su hija Sarita. En el programa Hoy, de Televisa, contó que todo inició en 2006, cuando estaba planeado realizar un reality en donde aparecería la familia Sosa. En ese entonces, la señora Sara llevaba la carrera de mi papá. Cuando llega aquí, México, comienza esta declaración de guerra, haciéndonos a un lado, publicó el portal Infobae. Dijo además que en lugar del reality, su pareja Sara decidió que el intérprete de El Triste apareciera en la novela La Fea Más Bella, como el padre de la protagonista Angélica Vale. Es así como ella trataba de colocar a la niña, Sarita, y tratando de decir, esta es la buena. Desde ahí empieza esta mala raíz. Sin embargo, las aguas se calmaron 3 años después, luego que Sara Salazar sufriera una embolia y debido a que tenía que cuidar su salud, los hijos mayores pudieron recuperar la relación con su padre, pero no esperaban que todo se deteriorara con la pequeña Sarita, de quien dijeron la están asesorando mal. La niña salió con la misma situación de que ella quiere lo suyo. Las cosas no se hacen así, en ningún momento se peleó la herencia ni el testamento. José José es apartado de todos. En marzo de 2017, José José informó que padecía un tumor cancerígeno en el páncreas. A raíz de las complicaciones fue internado en varias ocasiones. Sin embargo, en febrero de 2018 ocurrió algo sorpresivo. El cantante mexicano abandonó el hospital donde era atendido para ser llevado a Miami, Florida,
por su hija menor Sarita. Esto desató la furia de José Joel y Marisol, pues aseguraron que no les habían comunicado tal decisión. Desde entonces, los hijos mayores del intérprete de Gavilán o Paloma tuvieron prohibido ver a su padre, pese a que fueron a visitarlo, no se les permitió el ingreso. En mayo de 2018, el cantante mexicano volvió a ser internado, pero tras ser dado de alta permaneció bajo el cuidado de su hija menor. Pero fue Marisol la que expresó su preocupación sobre el real estado de salud de su padre, a quien no veía hace 9 meses. Demanda contra la menor de las hijas. Ante las reiteradas negativas de Sarita para permitir a sus hermanos ver a José José, los hijos mayores del mexicano le entablaron una demanda. Lamentablemente, la única que estuvo a su lado hasta su muerte fue la menor de todos. Tras la confirmación del deceso, José Joel y Marisol arribaron a México para tomar un vuelo rumbo a Miami, donde son velados los restos de su padre. Pero eso no quedó ahí. Al llegar, ambos tuvieron que recurrir a una funeraria, un hospital y una comisaría de policía para saber dónde estaba el cuerpo del cantante mexicano, pero no encontraron información alguna. Menos pudieron comunicarse con su hermana menor, Sara Sosa Salazar. Pese a haberla llamado en reiteradas oportunidades, ella jamás contestó.